faltan pocos días para las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué es lo que comemos el día de Pascua de postre? Que es muy típico. Hombre, la mona de Pascua, ¿no? Pues mirad, aquí tengo una. Me diréis, esta mona no tiene chocolate. ¿Que no sabíais que la verdadera mona no tiene chocolate, sino que tiene huevos? Aquí, en el Obrador, de hecho estoy en el Obrador del Obrador, lo saben muy bien y hacen unas monas exquisitas. Fijaos, hay una base que es harina, azúcar, mantequilla. Ponen una cremita quemada en medio y encima hay un poco de azúcar y hay tres huevos duros, con colorines para que sean más monos y he aquí la mona de Pascua. Es una mona muy antigua esta, ¿eh? No os creáis, se llama la mona Cristina, se ve que es mona milenaria. Y ¿sabéis lo que os digo? Que deberíamos todos el día de Pascua comer sin remordimientos. Yo os doy mi sugerencia. Cuando estéis en el festín de Pascua, el segundo plato no os paséis. Como que el huevo son proteínas, pues hace un poco de segundo plato. Por tanto, segundo plato, ración pequeña y cuando lleguéis a la mona, ración generosa con huevo incluido. ¿Qué es lo que pasa? Que tomamos dulce, capricho y proteínas. ¿Qué os parece? ¿A que no sabíais que la mona puede ser un gran alimento?